más se use el transporte público, menor es la contaminación, que nos afecta a todos, porque respirarla pues es un problema de salud. Pero además, con el transporte público eficiente, pues la movilidad mejora. Y es por eso que hay que promover con mucha fuerza pues el uso del transporte público y hacerlo pues que sea de calidad, y ponerle pues cada vez más barreras al uso del automóvil para que pues la gente se esté consciente de que le conviene más, no solo hacerlo por respeto al medio ambiente, sino hacerlo porque le conviene más, porque es una manera más eficiente de funcionar. Y la buena noticia es que la transformación que ha tenido Transantiago, desde los primeros buses de Transantiago del 2007 hasta hoy día, es una disminución en el impacto, sobre todo por el material particulado, de más del 30%. Y eso es, como decía el profesor, el trabajo que hay que tener en disminuir los impactos, en hacer del planeta un lugar mejor para vivir.